Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos, ¿no? En este momento lindo de sabores, los 10 años, llegaron los 10 años, que decíamos cuando lleguen los 10 años, bueno, acá están, y confirmando toda la grilla y parte de la grilla, ¿no? Hay más actividades, como decía Julián, que no las dimos en detalle, pero las estamos terminando de pulir para que realmente los 10 años de sabores tengan una marca. Bien, nos decían hace un ratito que están trabajando en este espacio que va a ser más amplio que el año pasado, ¿no? Sí, vamos a tomar mayor superficie, vamos a aprovechar el uso del playón, que ha quedado muy lindo en el parque Martín Bacaos. También un poco tratando de que la carpa principal la armemos de otra manera. Queremos cambios, nos gustan los cambios, nos gusta que no todo siempre sea lo mismo, sea igual. Y bueno, ese es el gran desafío. Así que hoy estuvimos diseñando un poco, todavía no está nada confirmado, pero sí vamos a estar teniendo un cambio de cómo ha sido sabor el año pasado, lo que va a ser este año. ¿Qué presupuesto tiene la fiesta? ¿Con qué fondos la realizan? Son fondos del municipio y a su vez se comercializa el evento. El evento que hay quien participa se comercializa, las empresas se comercializan, se vende publicidad, los food trucks también tienen un costo. Todo tiene un costo que se está terminando de definir a partir de la presentación de hoy. La idea a partir de la semana que viene ya cerrar con todos esos precios y demás para empezar a comercializar el evento y prepararnos para octubre. ¿Hay posibilidades de que en estos 10 años puede llegar a algún subsidio de la nación o la provincia? Tenemos mucho apoyo de cultura, de provincia, del Ministerio de Gobierno también. Nos han pedido que hiciéramos llegar información de sabores. Cuando vino la vicegobernadora también le hicimos un comentario y nos dijo que no dejemos de obviamente pasar la información, que quieren estar, que quieren acompañar, y también de distintos ministerios. Así que bueno, contento porque sabores ya se escucha, ya se conoce en muchos lados. Camina solo. Y ya camina solo. Y bueno, obviamente que queremos trabajar ahora para poder tenerlo, así que a través de la legisladora Graciela Bisotto vamos a ponernos a trabajar para... No, va a ser una fiesta provincial. Estamos trabajando para eso, así que bueno, pasito a pasito, como decimos, vamos levantando la vara y bueno, es una cuestión de trabajarlo con la legisladora, ¿no? Y la legislatura de Córdoba. Bien, nos decían los chefs que hace 6 meses que ellos vienen trabajando ya con este sabor, que va a haber sorpresas, que no todo se pudo decir hoy, ¿no? Sí, realmente, son unos genios, ellos están muy acostumbrados a organizar este tipo de eventos y su impronta es clave para que esto salga de la mejor manera. Aparte, ellos tienen todos sus contactos, conocen todo sobre la gastronomía, absolutamente todo, y saben dónde tocar, dónde poner y qué hacer para que la gente les guste. ¿Cómo llegan a Caligaris? Ya viene apuntadito del año pasado, queríamos ver, pero bueno, dijimos, esperemos un poco, guardémonos estos lindos shows, que realmente acompañen, no solamente que sea un show, que solamente el show atraiga a toda la gente, sino que la gente disfrute durante todo un día y se quede a disfrutar de un lindo show al final. Y bueno, Caligaris tiene un lindo show, realmente tiene un show que realmente son una fiesta, y es como decía Andrés, es de las bandas de Córdoba hoy ya internacionalizada, así que bueno, contento y mucha expectativa. ¿Se guardó el anuncio, usted? Yo sí, pero bueno. No lo confirmó, pero en la nota le habían... Vos viste que me lo preguntaste un montón de veces, me lo preguntaste varias veces, bueno, siempre tenés buena información, ¿eh? Siempre, ¿eh? Estaba en esa fiesta usted. Sí, estaba en esa fiesta, viste, le hacía así, yo no digo nada. No, pero bien. Contento porque, bueno, está bueno que hace varios, ya 2 meses aproximadamente que estamos en conversaciones con ellos. Y ellos quieren venir. Así que contento por ti. Me preguntaste varias veces y hoy viniste, te dije que vinieras y viniste. Intendente, es una fiesta donde todos quieren estar. Veíamos justamente el interés, por eso decíamos, una fiesta que camina sola, ya no solamente en lo gastronómico, pero que también los shows, todos quieren estar. Sí, por eso ya Sabores tiene su nombre, eso cuesta años, cuesta mucho trabajo, no es fácil. El maní también ayuda mucho a que esto se difunda, crezca, y creo que eso es clave. O sea que este 10 años creo que no va a ser un escalón más, sino que van a ser 2, a un crecimiento ya mucho más exponencial de Sabores. Bien, el broche de oro va a ser el tiempo, ¿no? Que decían que estuvieron chequeando y que, bueno, aparentemente va a estar lindo, ¿no? Sí, bien, falta, pero bueno, siempre la expectativa de que en esas fechas, por ahí tenemos la suerte de tener buen clima, buen tiempo, así que no tengo duda que nos va a acompañar, sabe que son los 10 años de Sabores, así que nos tiene que acompañar el tiempo.